Recuerde que para participar en el programa Directo al Punto, los números de teléfono a marcar son el 787-759-9111 y el 787-689-0050. Oh, bien, gracias a Dios. Buenas noches a todos los radioescuchas. Soy el licenciado Alfredo Ocasio. Estamos aquí en sustitución de la insustituible, a la Itza Cortés, que está todavía recuperándose, pero que ya mismito va a estar con todos ustedes. Y estamos en el programa Directo al Punto con Ada Itza por la cadena Guapa Radio. A través de sus 14 emisoras también nos están viendo y escuchando por el canal digital guaparadio.pr y por Facebook Live. Bienvenidos a todos. Un saludo a Luis Lajara en los controles. Ya tenemos aquí a uno de nuestros panelistas en el panel de Juntos pero no Revuelto, el licenciado y senador William Villafañe. Saludos, William. Saludos para ti, Alfredo, y saludos para a Gitza. Le deseamos, ¿verdad?, que esté bien. A todos los amigos que nos escuchan, muchas bendiciones para todos. Supone que ya mismo se nos une el senador del Partido Popular, Albert Torres, en sustitución del amigo presidente del Senado, José Luis Dalmau, que siempre participa en este panel. Pero, William, en el día de hoy se oficializó la presentación del proyecto congresional para admitir a Puerto Rico como Estado. La medida cuenta con 50 co-auspiciadores en la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos. Y a pregunta de la prensa, la comisionada residente Jennifer González Colón planteó que la sección 9 de la medida detalla que el gobierno federal no tendría que asumir la deuda pública de Puerto Rico y que al momento se encuentra bajo la jurisdicción de los tribunales de quiebras creado por la ley Promesa. Y además, el congresista Darren Soto indicó que Puerto Rico tendría más derechos bajo las leyes de la quiebra federal de ser Estado. ¿Tus opiniones sobre este proyecto que se ha presentado hoy en la Cámara de Representantes? Tengo a William, se me cayó de... A ver si se conecta nuevamente. Amigos, lo que él se conecta, aquí está William otra vez. Aquí estoy. Adelante, William, espero que hayas escuchado la introducción. Me quedé en que se había presentado el proyecto. El proyecto de Darren Soto que cuenta, y la nuestra comisionada reciente, Jennifer González, que cuenta con 50 co-auspiciadores en la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos. ¿Tu opinión sobre este evento que ocurrió en la mañana de hoy? Es importante, ¿verdad?, esta presentación de la medida y que se da de una manera bipartita, es decir, con coauspiciadores tanto republicanos como demócratas, para encauzar lo que es el reclamo del pueblo puertorriqueño emitido el pasado 3 de noviembre a favor de la estadidad para Puerto Rico. Y hay que distinguir varias cosas. El hecho de que tenga cuenta con 50 coauspiciadores al momento de presentarse la medida, es decir, que a partir de ahora muchísimos otros se pueden ir sumando a esos 50. En el caso de la Cámara de Representantes estamos hablando de 435 miembros y pues necesitan entonces 218 votos para aprobar la medida. Pero es una buena cantidad inicial para de coauspiciadores sobre la misma. Esto en un momento donde el asunto de la admisión de Puerto Rico es un asunto que está en boca de todos en la política nacional y que definitivamente tiene una gran oportunidad cuando comparamos y miramos en ocasiones anteriores la presentación de medidas para resolver el problema del estatus político de Puerto Rico. Así que ahora depende mucho del trabajo que se realice de gestiones persuasivas ante los miembros del Congreso sobre la importancia de que Puerto Rico vea de una vez y por todas realizada su petición de admisión como Estado. Al mismo tiempo, esta medida, que es una medida muy similar a los proyectos de admisión que se han realizado para innumerables territorios, ya 37 territorios que han sido anexados a la Unión. Y en el caso, cuando comparamos
con el proyecto de admisión de Washington D.C., por ejemplo, que fue aprobado el pasado semestre por la Cámara de Representantes y que ya se está presentando también nuevamente en esta nueva, en este nuevo Congreso. Es mucho más sencillo, porque en el caso de Washington D.C., hay una enmienda constitucional que provee para participar del colegio electoral que elige al presidente y vicepresidente de los Estados Unidos. Y además, hay gran parte de la medida de admisión de Washington D.C. que va dedicada a redefinir lo que sería el Distrito de Columbia, es decir, el enclave de la capital. Por lo tanto, el proyecto de admisión de Puerto Rico es uno muchísimo más simple, que no requiere enmienda constitucional. De hecho, el proyecto de admisión de Washington D.C. requiere una enmienda constitucional porque implicaría el eliminar esa enmienda constitucional que proveyó para el voto presidencial mediante la participación en el colegio electoral. En el caso de Puerto Rico, no. En el caso de Puerto Rico, esto básicamente de inmediato adquiriría esa participación sin tener necesidad alguna de enmendar la Constitución. Ya tenemos con nosotros al senador del Partido Popular, Albert Torres, que está hoy de bateador emergente por el presidente del Senado, José Luis Dalmau, que es el panelista regular en este programa. Buenas noches, senador. Buenas noches a ti y a todos los que nos sintonizan a través de esta plataforma. Honrado de estar con ustedes y siempre abierto a poder participar y expresar lo que es el compromiso que tenemos con nuestro país y con nuestra gente. Senador, antes de que usted entrara, pues el tema que estábamos discutiendo es la presentación en el Congreso en la Cámara Baja Federal del proyecto para admitir a Puerto Rico como Estado, que cuenta con 50 co-auspiciadores, y le habíamos pedido al senador Villafañe su opinión al respecto, así que la misma pregunta por usted, su opinión al respecto con este evento que ocurrió en la mañana de hoy. Prácticamente es un tema que se ha debatido por mucho tiempo, un tema que ha estado en discusión y que se ha llevado a diferentes procesos, ¿verdad? Electorales, no ha rendido fruto y es por eso que no es prioritario en estos momentos poder tocar ese tema, ya que hay dos temas más importantes que representan lo que es la igualdad y el progreso en nuestro país. Sí, ¿verdad? Siempre como país nosotros tenemos la oportunidad de insertar el que los puertorriqueños y puertorriqueñas se puedan expresar a través de los comicios electorales, pero no obstante, siempre se ha llevado a cabo, siempre se ha añadido y siempre ha sido derrotado de diferentes maneras. En este proyecto se habla de la situación con la deuda de Puerto Rico, y establece el proyecto que la deuda que hay no la va a asumir el gobierno federal, o sea que se queda con Puerto Rico la deuda. Empezamos con el senador Villafañe, ¿cuál es qué usted cree que debemos hacer o si el gobierno federal debería ayudar con la deuda o no debería ayudar? ¿Cómo debería manejarse el asunto que la deuda que tenemos, que está ahora mismo en los tribunales de quiebra? Precisamente. Albert, saludo, como tú quieras. Contesta tú primero o yo. No, el que quiera de los dos. Sí. Mira, precisamente, Villafañe. Precisamente el asunto de la deuda está atendido por la ley promesa. El proyecto de ley lo que hace básicamente es aclarar que este aspecto de la deuda ya está siendo atendido por esta otra ley. De hecho, el proceso de la deuda se espera, con respecto a la negociación y todo esto, se espera que culmine entre finales de este año, principios del siguiente, y muy probablemente incluso coincidiendo en la medida que corre este proceso del proyecto de admisión, pues de manera simultánea. Es decir, que lo que plantea es que no es un obstáculo para la admisión de Puerto Rico el que se esté atendiendo este otro proceso de manera totalmente separada. Y eso no va a cambiar las cosas. O sea, tratar de incorporar el asunto del proceso de quiebra que
está culminando el gobierno de Puerto Rico dentro del proceso de admisión es de entonces tratar de poner trabas y piedras en el camino. Senador. Prácticamente, ¿verdad? Siguiendo la ley del compañero, se debe utilizar otro mecanismo, otra vía. Se sobreentiende que se presentó un comité que la Junta de Control Fiscal prácticamente no ha rendido fruto. Siempre ellos lo que dicen es que van a seguir recortando. No se ve ese tipo de compromiso y animosidad de ver que el país se mueva hacia otra dirección. Y entiendo que es momento de poder sentarnos y ver los elementos para así poder encaminar otro tipo de asunto para que así de verdad la deuda minimice como todos esperamos. Y pues nosotros teníamos nuestra fe puesta en la Junta, no rindió el fruto y hay que buscar otro mecanismo para que Puerto Rico entonces eche para adelante. Hablando de la Junta de Supervisión Fiscal, hoy el Departamento Secretario de Hacienda, el Departamento de Hacienda lo responsabilizó por el incumplimiento del gobierno con la resolución conjunta 65 de 2020, que fue la que legisló un estímulo monetario entre 1,000 y 2,500 para ciertos profesionales de la salud. Esa legislación se aprobó en el año pasado, pero aparentemente la Junta de Control Fiscal no le dio paso a eso. Empezamos ahora con usted, senador Torres. ¿Me puede repetir que no le escuché? ¿Tuve interferencia? Sí, que el Departamento de Hacienda, el Secretario de Hacienda, responsabilizó a la Junta de Supervisión Fiscal por el incumplimiento con la resolución conjunta 65-2020 del año pasado que se aprobó por la legislatura para dar un estímulo monetario de entre 1,000 y 2,500 para ciertos profesionales de la salud. Esa medida fue aprobada por la legislatura de Puerto Rico, pero en la Junta de Supervisión Fiscal parece que no le dio paso. ¿Usted cree que se debe hacer al respecto? Prácticamente, quien es responsable de dictar todo y según seguimos la recomendación para que se cumpla con todo el debido proceso y todo establecido, la Junta de Control Fiscal vuelve otra vez a errar y vuelve otra vez a responsabilizar al gobierno cuando ellos tienen el control absoluto de las decisiones económicas que se toman en el país, porque para eso ellos están ahí como cuerpo asesor. Nosotros presentamos un presupuesto, presentamos diferentes asignaciones, pero ellos son los que regulan, ellos los que certifican si realmente se va a dar o no se va a dar la ayuda o el tipo de incentivo, que en este caso estamos hablando de los profesionales de la salud. Ellos vuelven a errar y yo creo que es momento ya que la Junta, ¿verdad?, se vaya del país porque no ha rendido fruto para lo que nosotros queremos, que es minimizar la deuda. Senador Villafañe. Sí, yo estuve, ¿verdad?, todo el día en la vista de la Comisión de Cumplimiento y Reestructuración, que iba dirigida a esa vista a verificar el cumplimiento en cuanto a los incentivos que se legislaron mediante esa resolución conjunta número 65 para distintos profesionales de la salud que estuvieron trabajando durante la emergencia, arriesgando sus vidas. Y este incentivo era diferente, era para aquellas personas que no habían recibido ayuda mediante la resolución 23, que aquella resolución 23 incluía enfermeros, incluía policías, etcétera. Pero se había quedado un grupo bien grande de trabajadores de la salud que no habían recibido un incentivo. Entonces se presentó esta resolución, se aprobó, luego se enmendó para que pudieran utilizarse incluso recursos federales. También se dan varios pasos, entre ellos entonces, habiendo los fondos del CARES Act, las agencias del gobierno de Puerto Rico dispusieron 40 millones del CARES Act para asignarlos a agencias como el Departamento de la Salud y diversos hospitales, para que entonces los hospitales y el Departamento de Salud pagaran este incentivo a sus empleados. ¿Pero qué sucede? Hay un sinnúmero de trabajadores que en efecto estuvieron arriesgando su vida durante la emergencia y muchos de ellos todavía lo están. Y la realidad es que
no eran empleados de los hospitales ni tampoco eran empleados del Departamento de Salud. Por lo tanto, en estos momentos, luego de que la Junta en noviembre indicara, ¿verdad?, que no se les había convencido de que esto fuera parte del plan fiscal, ni tampoco de cuánto era el monto exacto que iba a costar, pues ahora entiendo prudente, ¿verdad?, de que se indague cuánto realmente va a ser el costo para cubrir a estos que faltan. Me refiero a los que no han recibido nada, pero que sí lo merecen y que fueron incluidos dentro de esa resolución 65. Y yo estoy a favor de eso y creo que el gobierno de Puerto Rico va a estar en las agencias del Ejecutivo en la mejor disposición de identificar exactamente cuántos son los empleados que faltan y cuánto dinero entonces haría falta identificar para transferir, ya sea del fondo de emergencia o de algún remanente de la asignación federal. Pero en esta situación de buscar esos fondos, ¿qué papel juega la Junta de Supervisión Fiscal? La Junta lo que estableció, ¿verdad? Yo vi la comunicación de la Junta. La Junta no cerró la puerta. La Junta lo que estableció era que necesita el detalle de, número uno, cuántos son los empleados que los trabajadores de la salud que restan por subvencionar, por incentivar. Número dos, ¿cuánto realmente significaría esto en términos presupuestarios? Y número tres, ¿de dónde transferir los recursos para cubrir esto? La Junta necesita esta información y eso yo no lo pongo en duda, es parte de su trabajo. Creo que corresponde entonces a la agencia del Ejecutivo sentarse con los diversos gremios y hacer un análisis de exactamente cuánto es lo que hace falta. Y sé que hay remanentes federales, hay de fondos federales y hay también fondos disponibles en el fondo de emergencia que pudieran entonces transferirse, solicitar la autorización de transferencia a la Junta. Y si la Junta tendría esa información, creo que hay buen ambiente para que se complete ese incentivo a los que faltan. Senador Torres, en este asunto de negociar o hablar con la Junta de Supervisión Fiscal, para estas personas, ¿usted entendería que el Senado, la legislatura, debe envolverse directamente en esa negociación con la Junta de Supervisión Fiscal o habría que dejárselo al Ejecutivo que hiciera esa negociación? Básicamente todos tenemos que redoblar los esfuerzos y poder encaminar nuevamente en retomar el tema, ya que los profesionales de la salud y otros profesionales que han estado desde el primer día trabajando en diferentes emergencias, tienen que ser pagados, ¿verdad? Porque son los que dan la vida por nosotros. Debemos de hacerlo y es parte de nuestro compromiso y así lo vamos a hacer durante estos 4 años. Fantástico. Ya mismo tenemos que ir a la pausa, pero antes de irnos a la pausa, hoy se celebran los 104 años de la otorgación de la ciudadanía americana. Ha habido algunas celebraciones, hoy me pasó que fui de Mayagüez a San Juan a radicar un recurso en el Tribunal Supremo y me encontré que estaba cerrado. No sabía que se había dado. Sí, ahora es feriado. No lo sé, pero ahora lo sé. Sus pensamientos al respecto, senador Villafañe. Bueno, para mí, ¿verdad?, es motivo de orgullo el que nosotros los puertorriqueños tengamos la ciudadanía americana. No es sorpresa para nadie, ni es nada nuevo el que hay envidia buena de muchos hermanos latinoamericanos y del resto del mundo que arriesgan incluso sus vidas para cruzar esas fronteras y obtener ese sueño americano y lograr esa ciudadanía algún día, porque representa en gran medida libertad, significa democracia, significa seguridad y protección para ellos y su familia. Y nosotros, gracias a Dios, ¿verdad?, y a las circunstancias históricas, la tenemos. Ahora, no significa que la disfrutemos a plenitud, porque aquellos que deseamos continuar residiendo aquí en Puerto Rico, en el lugar donde nacimos, donde crecimos, donde está nuestra familia, donde está nuestra idiosincrasia y,
y todo lo que tenemos aquí, pues nosotros queremos disfrutar la plenitud aquí en Puerto Rico. Y ahora mismo tenemos, por ejemplo, casos como el de Baello, donde se está hablando del beneficio de cientos de miles de puertorriqueños sobre el seguro social suplementario. Y esto es importante porque, además de esto, el derecho más fundamental que nosotros no gozamos es el derecho a la representación y el derecho al voto, es decir, la esencia de la democracia. Entonces, yo sé incluso de muchísimas personas que no son PNP y a veces pues, no se identifican como estadistas, pero creen dramáticamente en la oportunidad del voto presidencial, creen dramáticamente en la representación en el Congreso con voz y voto. ¿Y por qué? Porque de la misma manera que tanto yo como senador por acumulación, como el senador Albert Torres, que representa el distrito de Guayama, con nuestra voz y nuestro voto en el Senado de Puerto Rico podemos lograr muchísimas cosas para nuestra gente dentro de nuestras limitaciones jurisdiccionales. Hay una serie de asuntos que son muy relevantes al diario vivir de todos los puertorriqueños. Uno de ellos, precisamente, el Seguro Social Suplementario, que significa sobre 2.000 millones de dólares para más de 400.000 personas en Puerto Rico, adultos mayores. Es decir, que las decisiones más importantes para los puertorriqueños no las decidimos nosotros, no elegimos a las personas que votan por ellas y deciden por ellas. Por lo tanto, falta todavía plenitud democrática y plenitud de ciudadanía. Tenemos que irnos a la pausa. Al regreso vamos a tener la reacción del senador Torres. A todos los que nos están viendo por las plataformas de guaparadio.r y Facebook Live, un saludo, y luego de la pausa regresamos a Directo al Punto. Bien, de regreso aquí a Directo al Punto con Adajitza por Cadena Guapa Radio, a través de sus 14 emisoras, y también un saludo a los que nos están viendo por el canal digital guaparadio.pr y por Facebook Live. Y un saludito nuevamente a Luis Lajara, que está ahí en los controles. Senador Torres, hoy es el Día de la Ciudadanía Americana y escuchó al senador Villafañe. ¿Qué nos tiene que decir al respecto? A mis felicitaciones, y a la misma vez yo, ¿verdad?, atesoro la ciudadanía y mi relación con los Estados Unidos, y a Elela lo admiro, y prácticamente nos mantenemos en esa línea, ya que le ha dado progreso, estabilidad y transparencia y obras permanentes en nuestro país a lo largo de toda esta trayectoria en nuestro país, la Isla del Encanto. Mantenemos ese compromiso y mantenemos esa visión clara de que Elela siempre le ha dado lo mejor a nuestra gente, y por eso nos mantenemos en ese estatus. Bien. En la legislatura hay presentado un proyecto que tiene que ver con las escoltas de los gobernadores, creo. Y hay una controversia que se ha suscitado en cuanto al ex gobernador Ricardo Rosselló. Y el Departamento de Justicia indicó en el día de hoy que propone que cualquier cambio en este asunto de las escoltas de los exgobernantes sea aplicado prospectivamente, de manera prospectiva. Ese proyecto está en discusión en la Cámara de Representantes. No ha llegado todavía a las manos de ustedes ahí en el Senado, pero vamos a aprovechar para escuchar la opinión de ustedes al respecto. Senador Villafañe, tiene el micrófono apagado, tiene que... Ya, ahora disculpa. Sí. Sí, desde mi punto de vista, las escoltas en esencia debemos enmarcarlo como una medida de seguridad, no como una medida privilegiada o como una ayuda en la gestión que uno hace. Yo creo que en esencia, y de hecho esto emana de la Ley de Seguridad Pública. Así que creo que debe ser algo que se utilice específicamente cuando está en riesgo la seguridad de un funcionario y su familia. Y creo que la intención detrás de la legislación,
que está presentada, pues hace todo lo contrario, porque lo que estamos entonces interpretando de la legislación presentada es como que esto se convierta en un mero beneficio por ocupar unas posiciones por cierto tiempo. Entonces, eso no es el sentido de brindar seguridad. Eso es el sentido de brindar emolumentos por el hecho de ser un funcionario electo o de ocupar X o Y posición. Entonces, cuando vamos al análisis de que esto se convierta en una herramienta para eliminar o minimizar preocupaciones de índole de seguridad personal y familiar para alguien que esté dispuesto a servir en X o Y posición, como por ejemplo el comisionado de seguridad de la policía, el secretario de seguridad pública, el secretario de justicia, posiciones que debido a su naturaleza pueden estar en peligro, un secretario de corrección, etcétera. Y a veces también un funcionario público. ¿Y cuándo es que un funcionario público puede necesitar seguridad? Cuando hacemos ese análisis, pues precisamente cuando un funcionario público, pues debido a sus determinaciones, a sus decisiones, levanta aspereza. Y eso por la naturaleza de los cargos donde se toman decisiones, pues en muchas ocasiones ocurre. Y independientemente de cuáles sean las razones que levanten esas asperezas, si no es una persona que haya sido convicta, que es una persona que haya obrado un pleito en su contra, que le hagan culpable de algún proceso en su contra, pues entonces pues el elemento de seguridad es legítimo. Así que cuando vamos al tracto de este proyecto presentado, la intención real es tratar de evitar que el exgobernador Rosselló y su familia gocen de la seguridad y la protección que implica este servicio que ofrece el Departamento de Seguridad Pública de venir a Puerto Rico. Esto estoy sacando afuera la jurisprudencia establecida y que hoy el Departamento de Justicia recordó con respecto al caso que llevó Carlos Romero Barceló y Hernández Colón sobre que esto es un derecho y que en efecto el tribunal lo validó. Pero lo estoy llevando al sentido común. Si no vamos a reconocerle esa seguridad a los funcionarios que verdaderamente la necesitan, pues entonces, mira, vamos a eliminarla completa y que corra la suerte de todo el mundo allá afuera. Yo no tengo ese problema. Pero si voy a usar el sentido común, pues entonces vamos a ver quién verdaderamente la necesita. Senador Torres. Con relación a las escoltas, prácticamente es un tema que se ha debatido por mucho tiempo. Entiendo que prácticamente nosotros, como funcionarios, no tenemos escolta, y cuando cumplimos con nuestro deber, no tenemos escolta y salimos a la libre sociedad. Esos fondos se deben utilizar para otro tipo de cosas y se debe aportar de manera positiva. Ahora mismo necesitamos ayuda para la gente que tiene cáncer, la gente que necesita algún tipo de medicamento. Vamos a ser juiciosos y vamos a poder distribuir los fondos de manera correcta y de manera responsable. Es momento de que el país se mueva a otra dirección y es momento de que seamos juiciosos. Y es por eso que yo reevalúo lo del tema de la escolta y lo cojo con mucha pinza, porque ya la vez que tú finalizas un cargo, tú sales a la libre sociedad, no hay por qué tener ese privilegio. Eso se hace mientras tanto, ¿verdad?, estás ocupando el cargo. Ya una vez tú finalizas de ocupar el cargo, ya uno está en la libre sociedad. Hay que saber utilizar los fondos y ser juicioso y justo. O sea, que usted entiende que no debería haber escolta para nadie. Una vez termina, sea gobernador, sea lo que haya estado en la rama ejecutiva.
Claro, yo creo que los fondos y esos sueldos se deben utilizar para lo que es correcto y lo que es justo, que es los hospitales, las madres maltratadas, los niños maltratados. Vamos a ver la realidad y las exigencias que aqueja nuestro país. Vamos, yo soy real y soy bien justo y por eso me caracterizo. Y es por eso que el tema de las escoltas, para mí, yo voy a votarle en contra una vez pase al Senado de Puerto Rico. Hablando de estar mencionando lo del dinero, ahí está la situación en el Paseo Puerta de Tierra. Según la información que está corriendo, que desde el 12 de marzo del 2020 el Departamento de Transportación y Obras Públicas había sido advertido de una falla de mayor proporción en el área esta del derrumbe que hay allí en el Paseo de Puerta de Tierra y que la agencia no atendió el asunto con urgencia. Y la gran pregunta ahora, ¿qué vamos a hacer con todos esos millones de dólares que se utilizaron para esto, el senador Torres? Hay que responsabilizar a las personas que realmente estuvieron envueltos en todo el tema. No podemos dejar pasar por alto asuntos como esos que son tan serios. Se gasta demasiado de millones y millones y millones de dólares en proyectos que a veces no se usan o no tienen la utilidad correspondiente. Tenemos que auditar, tenemos que poder evaluar y tenemos que ser justos respecto a eso. Este proyecto se hizo ¿en qué año? Creo que García Padilla era el gobernador cuando se hizo este proyecto. Sí, correcto. Y no sé si ustedes tienen conocimiento, corríjanme, cuando se hizo este proyecto hubo en algún momento un señalamiento de riesgo de esto que ahora está pasando. Bueno, yo leí, ¿verdad? Públicamente de que hubo unos señalamientos en términos de los riesgos que implicaba la construcción en esa franja precisamente que colapsó. Habría que indagar, ¿verdad? El por qué se insistió y si en efecto hubo tal alerta en aquel entonces. Pero no, nosotros, ¿verdad? Tenemos que sopesar aquí qué se está haciendo cuando se reciben este tipo de señalamientos en términos de salvaguardar vida y propiedad. En primer lugar, ¿verdad? Si se tomó acción cuando hubo la alerta y se levantó sobre el riesgo inminente de colapso y si se estableció la demarcación necesaria, porque allí transitan muchos turistas, muchas personas que la utilizan para ejercitarse, para ocio. Así que eso hay que verificarlo, también hay que verificar en su origen. Pero Y nosotros en Puerto Rico tenemos ahora mismo, tras el paso del huracán María, tras los terremotos, muchísimas instalaciones, edificaciones que están en riesgo y hay que ver también cuál es el cuidado que está dándole los municipios y las agencias del Ejecutivo con respecto a cada una de ellas. obviamente, si es correcto la afirmación que se está haciendo, que desde marzo de 2020 se le había notificado a la agencia, las personas que estaban allí en la agencia ya no están. ¿Cómo pudiera haber un mecanismo para entonces poder traer a estas personas o hacerles responsables de alguna manera de si es que ocurrió este evento, senador Torres? Creo que se le frisó la Bueno, William. yo quisiera añadir, sí, yo quisiera añadir que, ¿verdad? Uno que transita por allí regularmente, diariamente para ir a trabajar, pues a mí mi mejor recuerdo es que hace bastante tiempo había una zona que estaba prohibida el paso, que estaba como que cerrada al público. Y, ¿verdad? Desconozco si es exactamente el área que colapsó, pero sí, sí recuerdo eso, sí Ya tengo recuerdo en eso. línea, ya tengo en línea el senador Torres. No sé si me escuchó la introducción a la pregunta que hice, en el sentido de que si es correcto que se dio ese aviso al Departamento de Transportación y Obras Públicas en marzo del 2020, pues las personas que estaban allí ya no están ahora. ¿Qué mecanismos pudiera haber para asegurar que estas personas
por lo menos respondan de alguna manera, porque si es que efectivamente se dio ese aviso y no hicieron caso al mismo. Hay que responsabilizarlo. Siguiendo la línea del compañero Villafañe, yo creo que aunque varios funcionarios, ¿verdad?, finalicen sus labores, hay que traerlos otra vez, hay que evaluar las facilidades, porque son muchos fondos los cuales se asignaron y hay que trabajar responsablemente cuando se trata que transita muchos ciudadanos y muchos turistas. Tenemos que ser responsables y tenemos que ser serios y hay que sentarlos a capítulo, no importando que ya no estén en sus puestos en los cuales se desempeñaron. Quiero ahora preguntarle, porque está saliendo también que va a haber un aumento en tarifas a los distribuidores por cargos de montaje y descarga de puertos. Y el presidente de la Asociación de Comercio al Detal, Iván Báez, denunció que ese aumento del transporte no se ha anunciado y que esto pues encarecería en más de un 35%, hasta un 300% el costo de las cargas, y obviamente eso se traduciría en un aumento en los precios al consumidor de los diferentes productos que son en esta carga. Senador Torres, ustedes que están en mayoría, ¿tienen algún plan para investigar esta situación o qué es lo que pueden hacer para evitar este golpe al consumidor? Claro que sí, siempre hemos creído en los diálogos y en escuchar todos los sectores, y de acuerdo a eso se toman decisiones justas y equitativas para todos los puertorriqueños y puertorriqueñas, y estamos a la mejor disposición de poder escuchar todas las partes y de presentar siempre legislaciones que beneficien a la gente. Puerto Rico no aguanta más, ¿verdad?, un impuesto. Yo no estoy a favor de los impuestos, y por eso invito a todos los sectores a que pasen por las oficinas de nuestros compañeros y de este servidor para así escucharlos y poder ser justo a la hora de tomar decisión. El senador Villafañe. Sí, a mí me parece preocupante, ¿verdad? En el sector privado, de ordinario, ¿verdad?, los costos se van atemperando de tiempo en tiempo, pero esto me parece un aumento demasiado gigante, enorme, de un momento para otro. Y me levanta mucha sospecha con respecto a qué lo origina, por qué tan dramático el incremento. Y eso definitivamente nosotros como legisladores necesitamos el insumo de todos aquellos que tengan información al respecto. Yo sé que personas como Iván Báez recurren bastante a la legislatura a llevar información sobre las situaciones de mercado, y nosotros estamos en la mejor disposición y apertura, y máxime cuando esto, a final de cuentas, a quien afecta sobre todo es al consumidor y particularmente a las personas más necesitadas. Así que en la medida que esta información nos llegue, sé que tanto Albert como el resto de nuestros compañeros están en la mejor disposición de atenderlo y ver si existe algún vehículo legislativo que pueda reducir ese impacto en el bolsillo. Hay una situación también que se está planteando por la Asociación de Productores de Energías Renovables en cuanto a una solicitud de propuesta que está haciendo la Autoridad de Energía Eléctrica. Y ellos están expresando de que tanto la Autoridad de Energía Eléctrica como la Junta de Supervisión Fiscal han tomado represalias en contra de ellos, y que ellos son unas pequeñas y medianas empresas y que están siendo atropellados por estos nuevos requerimientos de la solicitud de propuesta de la Autoridad de Energía Eléctrica para los proyectos de energía renovable, que eso está muy en boga en estos días. Senador Torres, sobre este tema, ¿qué acción pudiera haber por parte de la mayoría del Partido Popular en el Senado? Básicamente ese es un tema que se ha debatido y que hemos tocado muy de cerca. Necesitamos más insumo, ¿verdad? Porque si queremos tomar las mejores decisiones, tenemos que profundizar y tenemos que ver hacia dónde se dirigen y cuál es la agenda. Es por eso que yo exhorto a las diferentes áreas, como mencioné en la pasada pregunta, que vamos a estar siempre tomando en consideración a los puertorriqueños y puertorriqueñas para que así podamos tomar las mejores decisiones. Sé que hay un problema serio, que hay una compañía que están tratando de empujar la cañona,
pero tenemos que salvar a quienes nos han dado y a quienes nos han estado en los momentos más difíciles, que energía eléctrica. Estamos a la mejor disposición siempre de poder ver los canales y lo que es viable para todos y todas. Pero en este asunto de energía renovable, ¿usted cree en la energía renovable o en la energía convencional que tenemos hoy día? Claro que sí. Nosotros tenemos que, como país, movernos hacia otra dirección y es por eso que estamos viendo y estamos atemperando los tiempos lo que es más efectivo y lo que es menos costoso para el gobierno y para nuestros constituyentes. Senador Villafañe, sobre el asunto de la energía renovable. Sí, bueno, firmemente creo en la alternativa de energía renovable. Particularmente en el caso de Puerto Rico, nosotros no tenemos pozos de petróleo, tampoco tenemos fuentes propias de gas natural, entre otras. Así que tenemos nosotros que mirar hacia lo que es el futuro en cuanto a la generación eléctrica. Y una de las fuentes primarias de energía renovable es la energía fotovoltaica. Y creo que nosotros debemos facilitarle tanto a los ciudadanos en sus residencias, como a los comerciantes, empresarios e industriales, el poder tener la facilidad y libertad de establecer sus propias alianzas y poder desarrollar sus propios proyectos de energía renovable y poderse hacerse más resiliente ante las amenazas que estamos viendo diariamente. Aquí a todo el mundo se le va a dar la luz a cada rato. Entonces, ¿cómo puede Puerto Rico echar hacia adelante con un sistema como ese? Aquí sí hay una inversión sustancial que va a estar ocurriendo durante los próximos años en Puerto Rico en la transformación de su red de distribución eléctrica, nuevas generatrices, pero también hay una política pública de lograr que esa generación vaya en la dirección de energías renovables. ¿Por qué? Porque nos crea un Puerto Rico más saludable, un Puerto Rico más consciente de proteger su medio ambiente. Y en la medida que nosotros vayamos en esa dirección, continuamos siendo una sociedad avanzada. Pero ni el contrato con Luma, ni lo que queramos de alguna u otra manera conservar de la Autoridad de Energía Eléctrica, debe plantarse como obstáculo para que Puerto Rico avance en la dirección correcta. A final de cuentas, el servicio de electricidad tiene que tener como supremacía el que sea un servicio de calidad para los abonados, para los ciudadanos. Partiendo de ahí, pues entonces todo lo que sea compatible con eso, pues no hay ningún problema. Pero la política de energía renovable es una que hay que promover y que hay que proteger. Me quedan 2 minutos de programa y quiero tocar, para que me den una respuesta rápida al último tema que quiero tocar. El 16 de mayo hay una elección especial para unos delegados al Congreso de los Estados Unidos. Pero ahora mismo el incidente que está habiendo es una controversia con los endosos que tienen que recoger. Mi pregunta a cada uno, ¿a favor de que se mantenga endosos para las candidaturas o en contra de que se esté recogiendo endosos como ha estado ocurriendo por décadas? Senador Villafañe. A favor, sé que la cantidad son 3,000, eso es lo que, ¿verdad?, nos tocó a nosotros como senadores por acumulación. Creo que quizás pudiera ser una cantidad menor, un poquito más razonable por el tiempo que se les ha dado. Pero sí creo que a favor, porque a final de cuentas el que quiera prevalecer en una competencia como esa pues debería contar con una cantidad razonable de personas que le endosen. Senador Torres. A favor también, si nosotros también pasamos por la experiencia de que nos tienen que endosar, de que así también pues nos conocen, me parece que también ese ejercicio democrático se lleva de esa manera y es justo y es parte de lo que es una reglamentación y es ley. ¿Cree que se le debe dar más tiempo? Claro que sí. Sí. ¿Debe tener más tiempo? Sí, yo creo que sí, que necesitaría un poquito más de tiempo. Pues señores,
Hemos llegado al final del programa Directo al Punto y este el panel junto, pero no revuelto. Agradezco al senador Albert Torres del Partido Popular su comparecencia, al senador y amigo William Villafañe su comparecencia en la noche de hoy. Y a todos ustedes, pues les deseo que pasen una muy buena noche, al amigo Luis Lajara que está allá en los controles, que le vaya bien el resto de su turno. Y nuevamente un saludo a Dajitza Cortés, que sabemos que va a estar pronto con todos ustedes. Yo me despido a nombre de ella y a nombre de este programa, que va a continuar mañana a las 6 de la tarde, como de costumbre. Hasta entonces, a todos, muy buenas noches. Buenas noches.